Bienvenidos a nuestro segmento Pagando con PH. Nos encontramos en una de las rutas privilegiadas que nuestro país posee. Nos encontramos en la ruta de las flores, específicamente en el municipio de Apaneca. Exactamente, estamos en un punto referencial en el cual recuerden que Pagando con PH muestra los diferentes destinos naturales y culturales de nuestro amado pulgarcito de América. Así es que nos encontramos, dije, en Apaneca. Esta peculiaridad de este impresionante destino, estamos exactamente ubicados en una de las ciudades más altas de El Salvador. Así es que vamos a hacer un recorrido y vamos a conocer todo lo que posee este impresionante, repito, lugar. Apaneca es un municipio del departamento de Aguachapán. Tiene una población estimada de 8.350 habitantes según censo poblacional. Las primeras referencias de Apaneca se remontan en el año de 1550, cuando se calculaba su población en almas. Según informes de Diego García de Palacio, se describía el lugar como fresco y aún frío. El municipio tiene una extensión de 45.13 kilómetros cuadrados. Y la cabecera, dijimos que estamos en los puntos más altos del Salvador, tiene una altitud de 1.455 metros sobre el nivel del mar, por lo que se considera la población ubicada de mayor altura en El Salvador. Se encuentra asentado en la cordillera Apaneca y la Matepec, y sus principales elevaciones son los cerros de Apaneca, la Coyotera, los Alpes, las Ninfas, Laguna Verde, Oro o el Cerrito. Las fiestas patronales se celebran en el mes de noviembre en honor a San Andrés Apóstol. El topónimo de Apaneca proviene de la voz náhuatl, que significa viento en forma de corriente, también donde abundan los ventarrones o río o corriente de viento y chiflón. Debido a su altitud, la zona produce café de buena calidad, la cual forma parte de la denominación de origen Apaneca y la Matepec. Apaneca es también un punto de interés de la denominada Ruta de las Flores. Dispone de hoteles, restaurantes, recorridos en vehículos buggy, el extremo canopy y otros atractivos, entre los cuales la iglesia de San Andrés Apóstol, el templo original que se erigió en el año de 1798. El sitio arqueológico Santa Leticia, que tiene un área aproximada de 45 hectáreas que incluye montículos, terraza artificial y muchos monumentos. Laguna Verde, Laguna de las Ninfas. La ubicación exacta de Apaneca se encuentra a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de Aguachapán, cabecera del departamento, y 100 kilómetros de San Salvador. Posee una extensión, repito, 45.13 kilómetros cuadrados y una excelente altitud. Así es que los invitamos para que continuemos ese impresionante recorrido. Y es así como PH, en su segmento de Vagando, realizamos este impresionante destino en Apaneca. Así es que por favor no olviden visitar cada uno de nuestros destinos que tiene nuestro pequeño pulgarcito. Quedará usted maravillado de todos los tipos de turismo que puede realizar. No olvide por favor
compartir estos videos para que más personas conozcan a nivel nacional e internacional todos los atractivos naturales y culturales que tiene nuestro país. Y desde luego, ustedes suscríbanse, activen la campana para las notificaciones, compartan, comenten, dejen su like y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. ¡Saludos!